Pongamos algo en claro, ¿quieres? La verdad es que no me interesa nada de tu vida pasada. Sabemos que eres parte de un pueblo antiguo, Inca. Una civilización que desapareció casi de la noche a la mañana. Hay un tesoro oculto en estas tierras, que realmente quisiéramos saber, para el gobierno de los Estados Unidos, ¿cuál es la ubicación de aquel tesoro? Así que, por favor, ahórranos demasiado tiempo y dinos, ¿qué es lo que sabes? El calor. Eso es lo que recuerdo. Después de todos estos años, solo era un niño cuando quemaron mi pueblo y los mataron a todos en su interior. Mi madre, mi padre, mis hermanas, mi abuelo. Solo era un niño cuando llegaron los hombres malvados. Querían lo mismo que quieren. Que quieren de mi tierra todos los hombres blancos. Plata y oro. Querían lo que está oculto en las alturas de las montañas. Esas montañas. Yanganate. Mi pueblo. Mi pueblo había guardado tanto tiempo. Los hombres me dijeron que viviría si les llevaba allí. Solamente era un niño, un pequeño niño, y estaba asustado. Se lo enseñé. Se llamaba Sudor del Sol, Lágrimas de la Luna. De Atahualpa, oculto por los incas siglos antes, para evitar que cayeran en manos de Pizarro. El tesoro sagrado. El único tesoro sagrado de mi pueblo. Intacto desde los días de los conquistadores, porque nuestro deber era protegerlo. Ahora comprendo por qué los hombres malos lo querían. Para pagar su guerra. Pero entonces era un niño. Y yo no entendía nada. El que les guiaba habló en su áspera lengua. Iban a matarme. No importaba lo que me hubieran prometido. Así que recé a los dioses incas. Recé porque me liberaran. Porque me dejaran ir. Estaba ahí sin esperanza. Sin fe alguna. No tenía idea de qué iba a pasar. Solamente pude sentir el frío. El frío metal del arma del hombre blanco apuntándome a la cabeza. Todos mis gustos, todos mis sentidos se agudizaron en ese momento. Mi corta vida pasó enfrente de mis ojos. El olor al acero. El olor y el sabor a metal inundaron mi boca. Pero entonces mis plegarias fueron escuchadas. No sé de dónde vino. No pude verlo. Solamente supe que se fundió con las sombras. El demonio. El mismo demonio. Aquella visión no debería ser contemplada por los ojos de ningún hombre, y menos de un niño. Su mirada era roja, roja intensa, como si de sangre se tratara. Y su ira era inmisericorde y horrorosa, sumamente horrorosa. Los hombres que habían masacrado a mi pueblo eran como trigo maduro ante la hoja de la cosecha, de su cosecha. Ellos lucharon, lo contemplaron
y una vez que pudieron retirar la máscara que cubría su rostro, contemplaron la verdadera cara del demonio. E inmediatamente después, todos murieron. Solo aquel que era su líder seguía vivo. Pero no tenía ninguna esperanza contra aquella bestia. Se agarró al sudor y a las lágrimas y vio llegar a su muerte. Y a Hachun dijo, luego aunque hubiera querido, no pudo decir otra cosa. Una vez el demonio tenía su trofeo, también habló. Repitió. Años más tarde, aprendí que esas palabras querían decir, el tesoro. Al final su mirada se centró en mí, y me pareció que exigiría un sacrificio para poder proteger el sudor y las lágrimas de aquel tesoro. Pensaba que exigiría mi vida a cambio de que el tesoro aún estuviera a salvo. Sacó su hoja afilada y de repente se detuvo. Simplemente tomó la cabeza de aquel hombre, con todo y la espina dorsal que aún colgaba de aquel cráneo. El demonio no tomó mi vida. Regresó al pozo del que había visto nacer su atemorizante figura. Eso fue hace mucho tiempo ahora. Ahora solamente estoy cerca de ser un anciano. Puedo sentir cada día desde ese momento que mi muerte se acerca más y más. ¿Me preguntas acaso dónde está el tesoro? Bueno, por tu bien y también por el mío, el secreto se irá a la tumba conmigo. Costa de Guinea, 1718. Lo han hecho excelentemente. Por mucho al código este corsario. Asesinar un sacerdote y robar los sacramentos es peor que el pecado. Así son los saqueos, capitán. Toda la tripulación está de acuerdo en decir que ahora es nuestra propiedad. Pertenece a la iglesia y a ella regresará. O no soy su capitán. Así es. Entonces, ya no es nuestro capitán, capitán. ¡Malnacidos! Lleva tu sable tras él, mientras traigo a los otros. ¿Eh? ¿Pero qué es eso? ¡Muere, demonio! ¿O eres? ¿Eres tal vez una bestia? ¡Una bestia! Está peleando contra un ángel dorado. O tal vez un mismo demonio. No importa. Ángel o demonio, ese tesoro es nuestro. Quien sea hombre de verdad, y quien sea un hombre de verdad, se lo va a ganar. ¡Andando! ¡Malditos imbéciles! Bastardos. Bastardos.
Muy bien. Si a esto se resume mi vida y a los pecados que hemos hecho, que así sea. Está bien. Vamos, bestia. ¡Ese tesoro es mío, demonio! ¡Mío! ¡El bote!